¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un fraseo blues que he sacado directamente de una canción de Beyoncé, o Beyoncé, o Beyoncé, o como se llame, que es una canción que se llama Daddy Lessons, y no he conseguido encontrar quién es la persona que ha tocado la armónica, lo he estado buscando pero no lo he encontrado, así que lo primero que os digo es que si alguien sabe cómo se llama ese armonicista o esa armonicista, pues porfa que me lo diga y yo lo pongo luego en la caja de descripción y todo queda ahí. Bueno, para tocar esta canción he utilizado una armónica diatónica afinada en la tonalidad de Do. La canción originalmente está tocada con una armónica diatónica en la tonalidad de Re, pero como casi todo el mundo tiene esta armónica, pues lo he cambiado de tonalidad y ya está. La otra cosa es que el principio de la canción está tocado con palmas, y yo como no tenía palmas, pues he utilizado una pandereta de pie, como esta, que te lo pones en el pie y pues haces el ritmo con el pie. La otra cosa es que el sonido de la armónica original no tiene nada que ver con el que he puesto yo, pero yo me he puesto a poner cacharros, he puesto un octavador, un delay, un ampli a válvulas y al final pues ha salido esto. En lugar de salir algo así. Pero vamos, espero que nadie se me enfade por ello. Luego al final del vídeo te enseño los cacharros que he utilizado, ¿vale? Vale, más cosas y ya vamos con la clase. Es un poquito complicado este fraseo porque es un fraseo blues que hay que tener técnica de ritmo y de bending. Yo lo voy a tocar muy lento, lo voy a tocar sin amplificar, lo voy a tocar tal cual con la armónica para que a ti te suene igual. Y bueno, que si no sabes tocar, si estás empezando, si quieres aprender, pues te lo digo siempre, tenemos un curso en hardbar.com, te dejo aquí el enlace, abajo en la caja de descripción. Y nada, pues que para que aprendas a tocar la armónica, si quieres. Y también estamos en Instagram, ¿vale? Bueno, lo que más me ha sorprendido de este arreglo es que prácticamente está utilizando todo el rato los mismos recursos. Es decir, empieza sobre todo con el bending del 4. 4 aspirado, bending del 4. Entonces tienes que entrar en esa nota. Vamos a hacer 4 bending, 4 aspirado, 5 aspirado y lo hacemos ligado. A ver, ligado me refiero a que no paras el aire y las notas suenan continuas una detrás de otra. No hacemos, sino hacemos. ¿Ok? Venga, primera frase. Bueno, pues muy sencillo, hacemos 4 bending, 4 aspirado, 5 aspirado. Y ahora tenemos que ir al bending del 4. 3 aspirado y 2 aspirado, ¿vale? Y ahí tenemos que meter un poquito de vibrato. Y sería 1, 2. Siguiente frase. Vale, aquí va el bending del 2, mira. 2 sin bending es esto, 2 aspirado. Primer bending. Segundo bending. Nota de fa, ¿ok? Segundo bending del 2, 1 aspirado, 2 aspirado, segundo bending del 2, 1 aspirado. Yo lo que he tocado antes he metido el 2 aspirado después porque me sonaba un poquito mejor, pero en la original no lo hace, hace... Y se queda ahí, ¿ok? Siguiente frase. Esta frase es casi igual que la primera, pero cambia una cosita. Antes hacíamos... Y ahora hacemos... Es decir, pasamos por el bending del 4, bending del 4, 4 aspirado, bending del 4. Y luego 3 aspirado y 2 aspirado. Pero rápido. Es cuestión de practicar, no es otra cosa. Siguiente frase. Y ahora viene la orgía de tresillos. O sea, tresillos es tocar 3 notas en un tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La figura que vamos a hacer es esta. Entonces, primer compás, tocamos eso 4 veces. O sea, una vez por tiempo. Siguiente compás, tocamos eso otras 4 veces. Es decir, una vez por tiempo. ¿Ok? Y en el siguiente cerramos la frase tocando eso 2 veces y luego otra frasecita. Yo te recomiendo que esto lo practiques poquito a poco, ¿vale? Porque es un poco locura y te puede llevar un poco a no saber dónde estás. Piensa que empiezas en el bending del 4, vas al 4 aspirado, 5 aspirado y de ahí pasas al bending del 4 otra vez. Y estás todo el rato dando vueltas ahí. 1, 2... Y
última frase hace... Tocarlo lento no es difícil, así que empieza tocándolo lento y tócalo rápido. Igual yo te estoy diciendo que lo toques lento y ya lo tocas rápido porque se te da súper bien. Ok, si practicas con metrónomo te va a ir mucho mejor. Siguiente frase. Aquí volvemos al motivo principal de todo el fraseo. Pero le cambiamos el ritmo, en vez de hacer... Hacemos... Y ahora empezamos en el bending del 4 y vamos al 4 aspirado, pero como muy leve, muy como quien no quiera la cosa. Y luego volvemos otra vez al bending del 4, 3 aspirado, 2 aspirado. Pero con rollo. Y vibrato a topor. O sea, siempre que puedas un poquito de vibrato, pues das vibrato en el 2 siempre. Eso siempre. Queda bien. Y vamos al final, que es la misma frase repetida 2 veces. 1, 2. Y ya está. Este fraseo está muy bien si estás aprendiendo armónica blues, porque es una manera de llevar lo que son los fraseos de armónica blues a la música pop. Y la verdad es que entra súper bien. Vale, para acabar vamos a tocarlo entero, y vamos a tocarlo entero bastante lento. Entonces, si puedes me sigues, y si no, pues por lo menos entiendes de qué va la frase un poquito más sencillo, ¿vale? Vamos allá. Bueno, yo la frase ya me la sé, así que si eres Beyoncé y estás viendo este vídeo, si alguna vez te hace falta un armonicista para un concierto o para una gira entera, yo qué sé, pues estoy aquí, o sea, me contactas, no tendría ningún problema y aparte ya ves que el arreglo me lo sé, así que yo encantado. Luego ya hablas con mi manager de dinero y tal, pero que todo guay, ¿ok, Beyoncé? Se me ha olvidado al final hablaros de los pedales, que os iba a hablar un poquito. Bueno, esto es muy sencillo, llevo este... que es el Hard Tone de Lone Wolf, ¿vale? Y con este lo que hago es que emule un poquito el sonido de la válvula. De todas maneras tengo un ampli de válvulas, pero esto le da una ecualización así bastante guay. Esto es un octavador y esto es un delay. Y esto, bueno, es un loop que al final no he utilizado. Os enseño un poquito cómo funciona. Si no tengo nada, sonaría así. Si pongo este... ecualizo un poquito. Si pongo este otro... mira, mira, mira. Aquí ya cambia el rollo. Y para que veas la diferencia, con delay sería algo así. ¡Yepa! Eso es porque estoy muy cerca del micro. Y yo tenía todo puesto, con lo cual suena. Pues nada más por hoy, ya hemos terminado. Que espero que el vídeo te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo. Si es la primera vez que estás por aquí, pues mi bienvenida y que espero que estés por aquí. Que si te quieres suscribir, te suscribes y que si no, no, pero que toques la armónica un poquito. Y que nos vemos la semana que viene, o la siguiente, o cuando sea, y que sigas soplando.